enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Bueno, el episodio del asesinato del colectivero Barrientos, la matanza ha quedado en el centro del escenario político por estas horas. Es vergonzoso, pero vergonzoso ver cómo los medios hegemónicos, garpados por la oligarquía amarilla, ha tomado el tema. Pero es fantástico, miren, siempre hay que apelar a la memoria. Decía un querido amigo, nada de amnesia, nada de anestesia. Y este querido amigo me ayudó a ir para atrás. Dije, hace 2 años, en la última elección, 5 días antes de la elección, misteriosamente caen unos pibes y en Avenida de Mayo, casi Rivadavia, en Ramos Mejía, asesinan a un kiosquero. Lo acribillan. Es más, digo de manera tangencial, un hijo mío estaba comprando algo al lado y vio el episodio y se ofreció como testigo. El kiosquero, claro, se votaba, esto pasó un martes, se votaba el domingo. Hizo temblar el escenario electoral, porque inmediatamente las bestias mediáticas compradas por la oligarquía empezaron a decir que la matanza estaba infectada de violencia y estaba al límite en este tipo de situaciones. Todos nos quedamos sorprendidos. Yo nací en la matanza, tangencialmente nací en una clínica de Morón, pero salí de la clínica y fui a vivir a Carabobo, 3641, barrio Pelufo, San Justo, La Matanza, donde me crié desde hace 66 años que vivo en el distrito. No me van a contar nada, La Matanza es como cualquier distrito. Si un distrito tiene comisarías y juzgados, es porque prevé que hoy, mañana, dentro de un mes, dentro de otro mes, dentro de un año, dentro de 2 años, va a haber delito. Los delitos no van a parar. No es que no va a haber. Un día llegó y hay que cerrar todos los juzgados y las comisarías porque no hay más delitos. ¿Dónde sacaron eso? Va a haber delitos. Lo que tenemos que buscar es que haya la menor cantidad de delitos posible y lo menos violento posible, sobre todo que atente contra la vida de las personas. Yo no veo en la matanza una situación distinta a la que tuvimos más o menos siempre. ¿Estamos? Digo, ahora van y seguro esta tarde asaltan mi casa, porque la mafia macrista es eso, ¿no? Es eso la mafia macrista. Yo siempre digo en joda, a mí, 66 años, nacido en La Matanza, jamás me asaltaron. Y vivo en Isleño 565, el Tambo, la Ferrere. ¿Estamos? En un asentamiento, frente a Villega. La única vez que me asaltaron en toda mi vida fue en Ámsterdam, en Holanda. ¿Estamos? En Ámsterdam, en Holanda. Sí, vos, cheto, que me estás escuchando. Sí, en Ámsterdam, me afanaron el auto, un auto que había alquilado. Ahora la mafia macrista ahora va a mandar a robar mi casa, porque, viste, son tan hijo de puta, tan mierda, que son capaces de hacer eso, ¿no? Bueno, ¿qué hicieron? Ayer nos enteramos a la tarde que lo que golpearon a Macri son simpatizantes de Patricia Bullrich. Y fueron a la marcha de los colectiveros con los mismos carteles que estuvieron en la marcha con Bullrich. O sea, nos toman a todo el pelotudo. Por lo menos cambié el cartel, querido. Tenían los carteles con la misma falta de ortografía y la misma escritura torcida que había en los carteles. ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco! Los tipos, taranchando con la muerte, la mafia, esta mafia ladrona,
porque son ladrones. El Macri este, 160 causas penales, quinto imputado de Panama Papers en Odebrecht. Hay una tira inmensa de delitos que la afinada Alcira Argumedo alguna vez detalló puntualmente. Y nosotros lo tenemos que bancar que esos tipos no vengan a dar clase moral. O que hoy Van der Koy en Clarín salga a decir que esto pone en peligro la reelección de Kicillof. ¿Por qué no te dejas de joder, Van der Koy? No sos serio, hermano. A mí me duele el crimen de Barrientos, un tipo que se estaba por jubilar, un buen tipo. Estamos, pasó lo que pasó, es horrible, hay que capturar a los tipos y que se pudran en la cárcel. Ahora, lo que no se puede hacer es política electoral con esto. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Estamos? Hace 2 años hacían lo mismo. Mataban al kiosquero antes de votar. Y había que votarlos a ellos porque, claro, la matanza estaba infectada de violencia. Después nos enteramos que el que mató al kiosquero era un pibe de Fuerte Apache. ¿Eh? Como una amarilla, si las hay. Como una macrista. No vivía en la matanza el pibe. Es más, no tenía un carajo que ver con la matanza. Bueno, no manipulen con fines electorales este tipo de temas. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Me hubiese gustado saber si ese pibe, el de hace 2 años, tenía contactos políticos, si lo hizo a propósito. Macri es un inmoral, le chupa un huevo matar a alguien para hacer campaña. Si él es la mafia, el capo de Ituti de capo, ¿eh? El good father. Vamos, muchachos, a mí no me van a hacer callar la boca, ¿eh? Nunca, nada, ni un cachito así, ni abajo el agua. No me callé con los milicos, no, menos me voy a callar con ustedes. ¿Estamos? Por otro lado, escuché ayer a Guado de Pedro criticar al presidente de la República diciéndole, miren dónde nos llevó el presidente, nos llevó a las PASO. ¿Y a dónde cree que te lleve, pelotudo? ¿A dónde cree que te lleve? Te llevó al lugar correcto, a que tengamos una base democrática que ensanche nuestra base electoral. ¿O qué quieren ustedes? ¿Volver a ser listas de arriba para abajo a patadas en el culo con todo candidato de la Cámpora que no conoce nadie? No, muchachos, que cualquiera que se quiera presentar en las PASO lo pueda hacer sin ningún problema. Felicito a Alberto Fernández por habernos traído a un partido, a un frente electoral mucho más democrático que el que tenemos ahora. Y si gana la Cámpora, vamos todos a ayudar a la Cámpora. Pero a patadas en el culo a nadie, muchachos. Queremos un frente electoral cada vez más democrático. ¿Soy un bocón? Y puede ser, qué sé yo. Siempre digo lo que pienso. No me gusta callarme la boca en estas cosas. Y me hace muy feliz que el partido Miles tenga como primer candidato a diputado nacional un juez de la Nación, uno de los mejores jueces de la Nación Argentina. Lo voy a decir en los próximos días. ¿Le gustó? Que tengan buen día y muy felices Pascuas de Resurrección. Que la vida florezca entre nosotros, a pesar de tanta muerte.